Hola, buenos días, buenos gusto días. Saludarte. Bueno, pues ¿cómo está el equipo previo para este partido, la pretemporada? Bueno, estamos en pleno trabajo de preparación, de inicio de pretemporada y bueno, yo creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. Las sensaciones fueron en parte general buenas, sí que es verdad que tenemos que corregir ciertas cosas, es lo normal, al principio de temporada está para eso. Y nada, bueno, haciendo un trabajo yo creo que excepcional por parte de todos. ¿Cómo ha sido la experiencia de venir aquí a México, enfrentar a un equipo que es como su hermano, pues? Sí, no, la verdad que bueno, contentos, agradecer a los equipos, tanto a Santos como a Atlas, y bueno, grupo Orlegui, de poder disfrutar de una experiencia que al final es, yo creo que pocos equipos la pueden disfrutar y bueno, aprovecharlo, disfrutar de las instalaciones, del estadio, de la gente de aquí, que estamos viendo que tienen una afición bastante grande, así que nada, disfrutando. Rubén, acabas de llegar al equipo, ¿cómo ha sido la adaptación? Bien, yo creo que muy buena. Yo creo que los chicos aparte están haciendo un trabajo espectacular y la verdad que contento, cómodo por el recibimiento también de todo el equipo y bueno, disfrutando el momento. Esto es parte de una estrategia para que el fútbol español tenga más penetración en el público mexicano. ¿Cómo has visto el público mexicano y también cómo ves al fútbol mexicano? Sí, bueno, yo creo que el público, tanto la afición, se ve una afición grande, ¿no? Y que se vive el fútbol aquí en México y bueno, la verdad que agradecer por el recibimiento por parte de la gente de aquí de México. Ha sido una acogida muy buena y nada, solo palabras de agradecimiento. Rubén, para ustedes que en Europa tienen una política diferente, un tema deportivo diferente, ¿no? Quizás entre rivalidades y maneras de llevar los clubes, ¿cómo toman esta situación en que de repente se encuentran con dos equipos acá que son del mismo dueño y en el caso de ustedes y les toca como compartir toda esta situación y la convivencia y demás, que quizás no se ve tanto por allá, pero en este lado de Latinoamérica y sobre todo en México es algo común, ¿no? Que nosotros aquí le llamamos la multipropiedad. Ustedes que de repente tienen otra cultura futbolística, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo toman? ¿O qué han conocido acerca? Bueno, sí, tienes razón, ¿no? Que en España eso no se ve, pero bueno, yo creo que bueno, al final el mundo del deporte es también, forma parte de, bueno, de gran grupo empresarial. Bueno, al final son empresas que bueno, que yo creo que también el objetivo no es puramente de empresarios, sino al final a nivel futbolístico también. Y yo creo que eso también la afición pues se tiene que aprovechar de ello y disfrutarlo. Aquí Grupo Orlegui es conocido por los constantes éxitos, ¿no? Que ha obtenido a nivel deportivo y a nivel empresarial en España, que apenas vivieron su primera temporada, que a pesar de que vienes llegando al equipo, bueno, más o menos te enterabas, ¿no? Cómo estaba la situación del Gijón. ¿Qué escuchas tú por allá que le puedas compartir acá a la gente para entender también nosotros de qué manera se ve a Grupo Orlegui en España, ¿no? Porque aquí tenemos un concepto muy claro de qué es trabajar con ellos en España. Bueno, yo creo que es una empresa en la cual están invirtiendo mucho. Yo creo que es algo muy positivo, ¿no? el que aporte y que nos den ese plus en tema de infraestructura. Y se va a ver que el Sporting está en medio de un proyecto muy ambicioso y va a ser un club que va a seguir creciendo y yo creo que la afición, tanto la afición como los jugadores, vamos a crecer juntamente. Aquí de repente, por ejemplo, los aficionados de Atlas y Santos tienen esta rivalidad constante, por así decirlo, del hermano menor y quién es el mayor y quién es el menor. ¿A ustedes cómo les ha tomado toda esta situación? Porque incluso en redes sociales, en los últimos días, a raíz de la llegada del Sporting a México, los mismos aficionados del Sporting ya han entrado en esa discusión de quién es el hermano mayor y quién es el menor y quién... Bueno, no, tampoco te digo la verdad, no me he enterado mucho del tema. También acabo de llegar, ¿no? y demás. Bueno, eso yo creo que es, bueno, cosas de prensa también, supongo que es contenido que la gente pues debe de gustar, pero nosotros, ya te digo, nosotros en ningún momento hemos estado pensando en ello y yo creo que al final nos tenemos que centrar únicamente en el fútbol, en competir y ahora aprovechar estos partidos para prepararnos y disfrutar pues de un buen juego y de un buen fútbol. Robert, el equipo del Sporting es un equipo con tradición en el máximo circuito en España, pero que hace rato que no le toca estar. ¿Ves este equipo con esta organización, con la ambición pronta de regresar al máximo circuito? Sí, bueno, yo creo que la ambición siempre está ahí. Está claro que estamos defendiendo un club grandísimo, que tiene mucha historia, sobre todo en primera división. Y bueno, al final, segunda división, no sé si lo conocéis, es complicada, pero bueno, la ambición tiene que ser así, tiene que ser llegar a lo máximo. Y siempre digo, ¿no? Al final,
cuando una competición es tan difícil, lo único que pensar es ir partido a partido, pensar es en ir sumando los 3 puntos y a partir de ahí, cuando vayas evolucionando durante la temporada, se van a aclarecer los objetivos. Aquí en México no hay ascenso y descenso. ¿Tú consideras que, hablando de la Liga Española, que la segunda categoría es una de las mejores en el mundo, consideras que es algo necesario en el balompié para que crezca el nivel competitivo y para el futbolista mismo en la segunda categoría? Bueno, y a ver, no lo sé, no sé muy bien el funcionamiento, sí que sé lo que me comentas, ¿no? Sí que está claro que, bueno, cuando te estás jugando algo muy importante, la necesidad es aún mayor, ¿no? Y lo que era la competencia, pues ya sale de por sí sola, ¿no? Pero entiendo que los jugadores somos profesionales y nuestro objetivo en cada partido es sacar lo máximo y ganar los partidos. Gracias. Espera, yo tengo una. Sí. Rubén, de lo que poco que has visto en el fútbol mexicano, ¿te gustaría en algún momento llegar a jugar acá? Bueno, nunca se sabe. Al final nunca puedes decir que no y bueno, yo ahora mismo tengo mi mentalidad en España y no se me ha presentado tampoco en ninguna ocasión, entonces no sabía decirte. Es la primera vez que estoy aquí en México. La verdad que futbolísticamente me está gustando muchísimo, ¿no? Los estadios, instalaciones que tienen los clubes y bueno, yo creo que es un país atractivo futbolísticamente.